No me ha hecho ni caso mi colega, tú. Quería yo jugar con Solis, tío, y me la ha pillado, me la ha quitado el tío este, la verdad, me la ha pillado, tío. Y justo por, literalmente, pues eso, por tabular sin querer, bueno, no ha sido sin querer porque quería quitar la música, que no sé por qué el Stream Deck, pues, me ha dado prioridad a un directo que estaba viendo y no a la música que tenía, tío. Me he tenido que salir del juego y literalmente, pues, no me ha dado tiempo ya para pillar el personaje. Pero bueno, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal. Veo el juego un poquito raro, ¿no? Incluso, la verdad, gráficamente me refiero, no sé, lo veo un poquillo más de cookie, ¿no? Está guay, tío, me gusta cómo se ve, tío, la verdad. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no, amigos? Vamos a darle caña, vamos a mutear esto. Vamos allá, estamos en el mapa de Chalet, jugando en la nueva temporada Solar Raid, que como ya sabéis, amigos, llega el día 6 de diciembre. Si puedo jugar con Solis, pues jugaremos con Solis ahora, ¿vale? Vamos a ver si podemos jugar agresivo aquí. El primero se lo ha llevado a mi colega ya, ¿vale? Oscar, ah no, que tengo el modo exterminar aquí activo. Okay. Vale, muchos de vosotros, un chaval me puso el otro día en los comentarios por qué Mute ahora tiene 125 de vida. Bueno, tiene 125 de vida, amigos, porque le han subido el blindaje, ¿vale? Le han puesto el blindaje más tocho del juego. Vamos a aguantar, estamos bien aquí. Malo. Chill. Si pasa, está muerto. Malo. No hay problema, siempre se está muerto. Malo. No, claro. Malo. Qué pena, tío, sabía que estaba ahí. Me tendría que haber movido, cambiado de ángulo quizás. Ay, qué pena, tío, el tío sabía que estaba ahí. A ver cómo me ha... Ah, no voy a poder ver cómo me ha matado, ¿no? Qué pena, tío. Yo creo que me podía cargar a otro, por eso me he quedado en la misma pose. Y digo, vale, me cargo a otro y literalmente me muevo ya. Pero bueno, ah, qué pena, tío, es que tenía buen ángulo cruzado. Vamos a pillarnos a Solis, amigos, vamos a ir para arriba. Y vamos a ver si podemos hacer cosas con este personaje, que me apetece bastante jugar con él. Así que vamos a darle caña, vamos a quitarnos esto, nos vamos a poner hacia arriba al disparar. Nos ponemos esto y nos ponemos el láser, que a mí me encanta el láser en la P90, ya os sabéis, porque es un arma que la verdad que viene bastante, bastante bien con el láser, ¿no? Vale, pues nada, pues vamos a ver qué pasa. Tío, gente, os lo dije el otro día, he jugado muy poquito a R6 y estoy jugando muy poco a R6. Por todo esto de la nueva temporada y demás, que he estado más que otra cosa grabando fuera que grabando dentro del juego, pero igualmente, lo poco que he jugado en esta temporada me ha gustado mucho y me apetece mucho jugar. De verdad os lo prometo, tipo, me apetece mucho jugar, tío, la verdad. Así que bueno, veremos a ver si le pego un vicio interesante, que justo yo creo que me va a pillar en vacaciones. Bueno, creo no, me va a pillar en vacaciones el comienzo de esta nueva temporada. A ver si vuelvo a viciar a R6, me gustaría, tío, me gustaría, porque yo creo que puedo volver a coger el nivel que tenía antes y crear un contenido bastante, bastante guapo con el tema este de la nueva Ranked. Que bueno, ahora con el tema este de la nueva Ranked se pueden hacer cosas bastante, bastante guapas, ¿no? Tengo cosas pensadas que pueden estar interesantes, amigos, la verdad. Vamos a quedarnos, nos podríamos quedar por abajo quizás, ¿no? Igual nos podríamos quedar por aquí abajo, lo que pasa es que si nos vamos todos a remear lo vamos a tener jodido. Vale, aquí no tengo drones. Por aquí no están pusheando. Están pusheando por el otro lado, entonces. Vale. A ver si... Vale. Me ha visto, creo. ¡Qué pena, tío! Me pensaba que el Pau me iba a venir por atrás, tío. Me pensaba que se iba a quedar ahí, ¿sabes? Ay, qué pena, tío. La jugué mal, mala suerte. Bueno, 4 versus 2, está guay igual. Está guay, nos ha venido bien. ¡Qué pena, eh! Hostia puta, tío. Casi no mato al puto Vlad. Es que me he quedado atascado, tío. Me quería ir para atrás, me cargaba al capitán, me iba para atrás, me cubría y luego me intentaba cargar a los otros, ¿sabes? Pero bueno, yo que sé, igualmente, oye, me he hecho un 2-1, no está mal, la verdad. No está mal, y me podría haber cargado a Lace. Lo que pasa es que Lace me pensaba que se iba a meter para adentro, ¿sabes? Porque me estaba abriendo, ¿no? Entonces digo, vale, me quedo por aquí. Y le puso para atrás y lo mato fácil con la SMG, ¿no? Pero el tío se ha quedado cubriendo la puerta. Ha sido mala suerte, era 50-50, la verdad. La verdad que el nivel es bastante, bastante bajo, porque estoy jugando Ranked
Que por cierto, todavía no he jugado en el nuevo mapa. Estoy jugando Ranked, amigos. Y claro, he jugado tampoco, he jugado dos partidas, literal. Esta creo que es mi tercera. Que como estoy en bronce, pues claro, el nivel es bastante, bastante bajito. Y tío, me mola, ¿sabes? Me mola el sistema de Ranked este que han metido, tío. Es diferente, tío, por eso me motiva a jugar. Tipo, necesitaba algo así en R6, amigos, porque necesitaba algo que me motivase a jugar. Y yo creo que este nuevo sistema de Ranked me motiva a entrar al juego. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Porque empiezas desde abajo del todo, entonces tienes que ir subiendo poco a poco, boom, 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 tal. De hecho, ¿sabéis lo que me gustaría? Que no se subiese tan rápido, tío. Que no se subiese tan rápido. Que en vez de darte 150 puntos, que no sé si te los dan, porque creo que hay un bug en el tema de los technical de server con Solis brutal. Con Solis, digo, con el tema del arranque brutal. Creo que al final, pues eso, al principio obviamente te van a dar, es que lo veo obvio también que pase, ¿no? Si ganas una partida y encima lo haces muy bien, entiendo que te den 120, 150, a día de hoy, como digo, no te van eso. Te van 80, te van 90 si ganas. Supongo que eso es un bug. Si no es un bug, me gustaría que fuese así, la verdad. Y luego, pues cuando pierdes, que por eso digo que es un bug, pues te quitan 9 puntos a ver lo que hagas o algo así, ¿no? Entonces, claro, es como bajar, es imposible bajar de rango, ¿no? Creo que es un bug y, como digo, eso estará arreglado, pues cuando salga, obviamente, la temporada del 6 de diciembre, ¿no? Pero me motiva a entrar, coño. Es algo que necesitaba en R6, tío. Es algo, no sé, ¿sabes? Que dice, hostias, ya va, voy a subir rango, tío. Es que me parece la polla. Es que, de verdad, no sabéis, tipo, lo guapo que sería que de verdad te costase subir de rango. Porque a día de hoy, para mí, llegar a Diamante 3, llegar a un... Sí, llegar a Diamante 3 me parece súper fácil. Entonces, es como antes, llegar a Platino 1, amigos, era como súper difícil, ¿no? Y ahora, es como que el tema de los rangos, es tan fácil conseguir cada rango, pero es tan fácil conseguir cada rango, que es por eso por lo que yo creo que me he desanimado con el tema de las Ranked, ¿no? Yo llevo mucho tiempo sin jugar Ranked. Bueno, he estado jugando esta temporada pasada con Melo y tal, pero es que me he jugado 14 partidas, es que me he jugado 14, 15 partidas, literalmente. Y es que hemos llegado, nos hemos quedado una partida de Diamante 3, quiero decir. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, son cosas que yo creo que por las que me he desanimado jugando al juego, ¿sabes? Bueno, vamos a aguantar. Tenemos un tío arriba. Bueno. Hay un tío arriba. Vale. What the fuck, pero hermano, ¿pero esto qué es, bro? Pero si te he pegado literalmente... A ver. Hostia, la MP que representando lo puta mierda que es, ¿eh? Hostia puta, tú. La llena la he dejado tocadísima, no sé cómo no abordo, tío. Os lo prometo, ¿eh? Y el tío, bueno, me ha pegado de reflejo, ¿no? Pero hostia puta, tío. Yo creo que el guarden este de aquí se va a cargar a la Ash porque no creo que le haga un... ¡No, cabrón! Joder, tú. Qué liado acabo de hacer mi colega, tío. Bueno, menos mal que es malísima. Último está, ven. Madre. Bueno, uy, increíble. Menos mal que estaba tocado. ¡Increíble, tú! ¡Hostia puta! No, pero es lo que os digo, de verdad. Creo que con esta temporada, tío, fíjate que ha sido el peor comienzo de temporada que he visto en mi vida. Bueno, el peor comienzo de temporada, todavía no ha comenzado la temporada, pero ha sido el peor, la peor. Los primeros días de revelación de la temporada han sido los peores desde que llevo en YouTube. Esto ya lo comenté en otros vídeos. Ha sido una barbaridad la poca gente que ha visto esta temporada por parte de mi canal y en todos los canales. Quiero decir, si fuese una cosa mía, me pondría un poco nervioso, pero como lo he visto en la gran mayoría de canales, en el 90% de los canales, he dicho, hostia puta, ha sido la temporada que menos gente ha visto la revelación, que a menos gente le ha interesado el comienzo, saber qué viene nuevo con la temporada. Es increíble, ¿eh? Desde que llevo en YouTube, que son 3-4 años, ¿eh? Quiero decir, ha llovido bastante y de verdad no he visto peor temporada, peor inicio de temporada en mi vida. Os lo digo completamente en serio, os repito. No es fallo mío, quiero decir, no es cosa mía. Si fuese cosa mía, me pondría bastante nervioso. Pero al verlo en otros canales, obviamente me da a pensar de que a la gente en general no le ha gustado. No es que no le haya gustado, es que no le ha interesado. Es que directamente es que yo creo que no han visto la temporada. Quiero decir, no han visto absolutamente nada. Simplemente no les apetece ver nada más de R6.
entended lo que os quiero decir, porque si hubiesen visto la temporada, yo estoy seguro de que les hubiese gustado algo, por lo menos algo. Pero como la gente ya no, creo que ha perdido ese interés, por ver una nueva temporada, por ver el contenido de una nueva temporada, creo que es por eso por lo que hay tan pocas vistas en general en los vídeos de, en este caso, enseñando todo lo nuevo, ¿no? Pienso yo, vaya, no tengo ni idea, pero... Pero me va a pensar eso, ¿sabes? Vale. Vamos a ver si... Vale, tenemos gente en esto, tú. A ver aquí. Me va a salir un tío por aquí abajo. Sí. Vale, tenemos aquí a la... A la... ¿Quién es? A la Aruni, perdón, no me salía el nombre. Ah, hostia, si no tengo nada, ¿no? Increíble, hay un tío aquí. ¿Cómo pen? Hay un tío aquí detrás, ¿verdad? Oh, qué pena, tío. Me la ha pegado bien. Ay, qué perro, tío. Qué perro, me la ha pegado bien, tío. Qué pena. Me he quedado agachado y no lo he visto. F. 2 para 4, no creo que se la hagan, ¿no? No creo que sean tan buenos. F, tío. Qué pena, la verdad. Me hubiese cargado ahí al Orich y hubiese entrado con esta gente. Lo que pasa es que, claro, quería entrar con esta gente, pero el Orich no me iba a dejar, ¿no? Me iba a matar. Pero bueno. A ver si leéis con suerte. Aquí pilla a alguien, no creo, ¿no? No creo que sean tan imbéciles como para... No sé, a lo mejor sí, pero... A ver, el Orich ese está jugando muy agresivo. A lo mejor se lo puede cargar. Buena esta piña. No me parece mala. Ah, lo tiene ahí detrás. Qué pena, bueno, no extrae igual. No extrae igual, no pasa nada. A ver, en defensa yo creo que esto va a estar difícil de ganar, ¿no? Os lo digo bastante seguro, la verdad. What are you doing? No voy a mutear, vea, va. No voy a mutear, le voy a bajar el volumen. Le voy a bajar el volumen. ¿A qué me pillo? Me pillo... Van a ir abajo, ¿no? A ver, nos podríamos pillar un Thermite, ¿no? Abrimos y nos fumamos un porro, ¿no? Sí, vamos a abrir con Thermite. Vamos a abrir con Thermite en esto. Voy a bajarles el volumen porque de verdad me ponen bastante nervioso los guiris, sinceramente. Cuando intentan ganar no pueden. No sé, que es frustrante, amigo, pero quiero decir, si individualmente no se hace nada, tampoco sabes lo que te quiero decir. Pero bueno, no pasa nada, amigos. No pasa nada. Vamos a ver si podemos abrir aquí en la zona de garaje. Supongo que irán abajo. A lo mejor ahora van a la cocina y me partiría la polla, la verdad, pero... A ver, no sé por qué se han cambiado una Kale. No tiene sentido. ¿Can you put Kale? Creo que no me escuchan. Creo que el chat de voz lo tengo bugueado una vez más. Vale. A ver, aquí lo ideal sería pillarse una puta Kale. No entiendo por qué se la ha quitado. Tipo, no entiendo. Es que aquí habría que pillarse una Kale. Bueno, me van a hacer literalmente hacer malabares a mí ahora. A ver, si no podemos abrir aquí, amigos, nos vamos a ir para atrás, ¿eh? Rápido, pero... Pero vaya. Vale, vamos a cambiar de respawn, que este respawn no me gusta. Espero que no me hagan spawn pick en Biblio, aunque voy a salir pequeándolo. Vale. Ojo la ventana esta. Ojo, escucho como una ventana se abría, tú. Vale, aquí hay algo. Esto está... Esto... Perfecto. Vamos a ver cómo está esto, ¿no? Vale. Vamos a abrir. Tenemos a la Ela. Tenemos a la Ela. ¿Pero qué haces? Pero eres idiota. Qué pena, no la he matado de milagro, tú. No, pero espera. Pero espera, pedazo de idiota, tú. Bueno. Que tenía la L ahí en esto, no podía entrar. ¿Qué coño hace, eh? Está jugando porros este, ¿no? ¿No es eso? Último lo tengo aquí. O en azul. En azul, ¿no? Buena. Qué buena, tú. ¿Cómo se le escuchaba a Lorich correr, eh? Se le escucha demasiado. Es increíble, tío.
Se le escucha demasiado, tío. Buena, buena, me gusta. Vale, pues bastante nice, tío. Bastante, bastante nice. ¡Gente! ¡Media hora para que juegue España! ¡Dios! Es que estoy grabando esto a las 7 y media de la tarde. Y a las 8 juega España contra Alemania. ¡Qué follada le vamos a pegar a los alemanes y nos la va a pelar, bro! Os lo prometo, ¿eh? ¡Qué follada le vamos a pegar a los alemanes y nos la va a puto sudar la polla, tío! ¡Maravilloso, tú! Bueno, vamos allá. Vea, va. Vamos a ver a dónde van. Si van abajo de nuevo me pillo un Thermite. Pero si van arriba, a ver, habría que pillarse un Ace, ¿no? Si van arriba, obviamente. Joder, es que me molesta muchísimo tener que pillarme cada 2x3 yo los supports, tío. De verdad, la puta peña, tío. No le mola nada jugar Thermite a la peña. No le mola nada jugar una Ivana, un Flores, un Maverick incluso. No sé, no, pero esto ha sido desde siempre, quiero decir. En todos los putos juegos, bro, no entiendo por qué a la gente no le gusta jugar los putos supports. Supongo porque realmente hacen tan poco daño o hacen... Bueno, esto... Claro, hacen tan poco daño, entenderme. Quiero decir, en la gran mayoría de juegos, por ejemplo, estaba pensando principalmente en Overwatch, la gran mayoría, ¿no?, de supports pegan bastante, bastante daño o tienen menos vida de lo normal, ¿no? Aunque sé que es cierto que en el Overwatch hay algún que otro support que pega bastante, ¿no? Las cosas como son, tú. Y más en el Overwatch 2 este, ¿no? Pero sí que es cierto que eso, en la gran mayoría de juegos y tal, los supports se suelen... Se suele pillar muy poquito. Aquí, perdón, vale, se lo han pillado ya, maravilloso. Aquí en R6 no se suelen pillar mucho, o a la gente no le suele gustar mucho pillárselos por el hecho de la importancia que tienen, ¿no? Ya no es el armamento, sino literalmente Cerme también me encanta el armamento que tiene. Y creo que tiene una de las mejores armas del juego incluso, ¿eh? Pero más que nada es por la importancia del personaje, ¿no? Si muere ese personaje al principio de la ronda, está verdaderamente jodido el equipo en general, ¿no? Entonces, claro, es una mierda. Pero bueno. Ahora, amigo. Ahora, voy a pulsar por atrás yo. Ahora a Sofía le han puesto el blindaje más tocho, tú, increíble. Vamos a pillar. Meter un poquito de presión por aquí. Metemos un tío aquí en las escaleras. Un segundo. Vale, están haciendo aquí reformas. Tengo un tío aquí, tú. Bueno. ¡Ah! Te he visto. Último son. ¿Hombre? No me lo puedo creer. ¡Que me ha jugado agresivo, coño! ¡Me cago en tu puta madre! ¿Por qué dice eso, tío? ¿Por qué le puto jugar agresivo ahí? Voy para atrás y aseguramos la puta partida y ya está. Viene aquí la Twitch, me gusta. Bueno, aunque la Twitch aquí se ha fumado un porrito, yo creo. Bastante XD. La verdad. Confío en la llana. Hostia, la Twitch está muerta ahora. A ver, que pierda tiempo, eso está bien. Bueno, increíble. Yo me pensaba que sabía dónde estaba porque le ha disparado y ha chillado la Twitch, ¿no? Pero no se ha enterado, parece ser. Bueno, gente, espero que os haya gustado este vídeo. Like, suscripción, se agradece. Y nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos por el apoyo y espero que os mole muchísimo los vídeos que voy a aplicar esta semana. Y nos vemos en la próxima, gente. Chao, chao.